si fuera Los Ángeles, era el lugar en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está aquí. Así es, el mismo Dios está aquí, está en nuestro corazón, este lugar donde ya también habita nuestro hermano Jairo Escobar López. Querida familia, amigos, reciban un saludo muy especial, qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía ya al caer este día, hoy 4 de agosto, en que celebramos esta memoria de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, y en ella celebramos el primer año de cielo, de vida eterna, de resurrección de Jairo Escobar López. Yo me uno a Margie Agudelo y a su familia aquí desde Medellín para orar por ustedes quienes se encuentran en Miami, todos los familiares, seres queridos de Jairo, también para que puedan experimentar que Él está vivo, que Él lleva un año de cielo, un año de vida eterna. Que esa sea entonces la intención de esta Eucaristía, darle gracias a Dios por la obra que hizo en Jairo y a través de Jairo, y pedirle que ustedes puedan experimentar que Él está en Dios, que Él está en el cielo, es decir, en nuestros corazones. Pues bien, con esos deseos y con los que ustedes tienen, iniciamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la vida, el Dios que nos ama, el que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, está con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al iniciar esta celebración, yo quiero invitarlos, querida familia y amigos, a que en un momentico de silencio reconozcamos, más que nuestros pecados, la misericordia que Dios tiene por nosotros. Es muy importante, familia, que hagamos siempre énfasis en eso, en la misericordia de Dios, el Dios que nos ama, el Dios que todo nos lo perdona. Él todo se lo perdonó a Jairo, así como lo hace con nosotros. Sintamos su abrazo, sus besos, sus caricias, su amor, el que se derrama sobre nosotros y hoy nos dice: te perdono porque te amo. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros, Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. A sus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a sus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable por su celo pastoral al presbítero San Juan María Vianney, concédenos por su intercesión ejemplo que, en el amor, ganemos a nuestros hermanos para Cristo y que con ellos podamos alcanzar la gloria eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar las lecturas. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor dijo a Moisés en el desierto de Farán: envía gente a explorar el país de Canaán, que yo voy a entregar a los israelitas. Envía uno de cada tribu y que todos sean jefes. Al cabo de 40 días volvieron de explorar el país y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad israelita en el desierto de Farán, en Cádiz. Presentaron su informe de toda la comunidad y les enseñaron los frutos del país y les contaron: hemos entrado en el país a donde nos enviaste. Es una tierra que emana leche y miel. Aquí tienen sus frutos. Pero el pueblo que habita el país es poderoso. Tienen grandes ciudades fortificadas. Hemos visto allí hijos de Anac. Amalek vive en la región del desierto. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Los cananeos junto al mar y junto al Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: tenemos que subir y apoderarnos de esa tierra porque podemos con ella. Pero los que habían subido con él replicaron: no podemos atacar al pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y desacreditaban la tierra que habían explorado delante de los israelitas. La tierra que hemos cruzado y explorado es una tierra que devora a sus habitantes. El pueblo que hemos visto en ella es de gran estatura. Hemos visto allí gigantes, hijos de Anac. Parecíamos altamontes a su lado, y así nos veían ellos. Entonces la comunidad empezó a dar gritos y el pueblo lloró toda la noche. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿hasta cuándo seguirá esta comunidad malvada protestando contra mí? He oído a los israelitas protestar de mí. Pues diles: por mi vida, oráculo del Señor, que les haré lo que me han dicho en la cara. En este desierto caerán sus cadáveres, y de todo su censo, contando los 20 años para arriba, los que protestaron contra mí no entrarán en la tierra donde juré que los establecería. Solo exceptuó a José, hijo de Nun, y a Caleb, hijo de Jefoné, contando los días que exploraron la tierra. 40 días cargarán con su culpa, un año por cada día, 40 años, para que sepan lo que es desobedecerme. Yo, el Señor, juro que trataré así a esa comunidad perversa que se ha amotinado contra mí. En este desierto se consumirán y morirán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo nos unimos respondiendo: acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado contra nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Bien pronto olvidaron sus obras y no se fiaron de sus planes. Ardían de avidez en el desierto y tentaron a Dios en la estepa. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate, oh Señor, acuérdate de tu pueblo, oh Señor, por tu bondad y tu amor, acuérdate, oh Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó y se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Muy bien, querida familia, qué bueno tener la oportunidad de estar con ustedes. Margie, también acompañarte a ti y a tus seres queridos en esta Eucaristía que celebramos no por la muerte ni por el fallecimiento, sino por el primer año de vida eterna, de cielo, de nuestro hermano Jairo Escobar López. Qué bueno que entendamos esto que acabamos de decir, que Jairo no se murió, Jairo resucitó. Él ahora vive en Dios, él vive en el corazón de Papá Dios, allí es donde él se encuentra. Esa es la gran noticia de la fe que nosotros creemos. Eso es lo que Jesús nos promete, y recuerden que Él siempre cumple sus promesas. Nos dice Jesús: «El que cree en mí no muere, sino que tiene vida eterna». Y la vida eterna es que lo conozcamos a Él. La vida eterna es vivir en Él. La vida eterna es que nosotros, en esa Pascua, en ese paso que vamos a experimentar, nos vamos a unir a Dios. Miren, esto es de lo más claro cuando nosotros hablamos de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Primero, que nosotros los seres humanos seamos felices. Segundo, que vivamos amando. Es decir, que seamos felices en el amor, amándonos entre los unos y los otros. Y tercero, la resurrección. Que ninguno de sus hijos se pierda, nos dice también Jesús en el Evangelio de Juan. Esa es la voluntad del Padre. Entonces, esto se los digo, familia, porque es muy importante entender dos cosas. Primero, Jairo está vivo, ya lleva un año de cielo, ya lleva un año de vida eterna. Pero lo segundo va de la mano, que no es voluntad de Dios la muerte, ni la tragedia, ni la enfermedad. Porque es que nosotros a veces acuñamos en nuestro lenguaje: es que se murió, era la voluntad de Dios. Es que se enfermó, era voluntad de Dios. No, por favor, no creamos eso, que eso nos hace mucho daño. Le hace mucho daño a nuestra fe, le hace mucho daño a la fe de nuestra familia. Cuando yo creo que la tragedia es voluntad de Dios, que la muerte de un ser querido es voluntad de Dios, que se murió, decimos: esa es la voluntad de Dios. Ahí, ¿en qué Dios estamos creyendo? ¿Cuál es la imagen que estamos teniendo de Dios si nosotros pensamos en que Él nos quiere ver tristes, sufriendo, llorando, o quiere llevarse a nuestros seres queridos porque lo necesitaba? No, no. Nosotros nos enfermamos, ¿por qué? Porque estamos aliviados. Uno se muere, ¿por qué? Porque está vivo. Son realidades humanas. Obviamente quisiéramos que fueran otras circunstancias, claro, y los entendemos muy bien. Uno quisiera que no fuera tan pronto, disfrutar más a nuestros seres queridos, a que al menos hay personas que dicen que hubiera tenido la oportunidad de despedirme. Quizá lo que cambiaríamos, claro, sería esa forma. Pero qué bueno que nosotros entendamos que nunca será, es voluntad de Dios que nuestros seres queridos mueran. No, la voluntad de Dios, repito, es que seamos felices, que estemos alegres, que como familia se amen, se acompañen, que también nosotros podamos entender la resurrección y experimentarla. Esto se los digo porque yo sé que muchas veces a nosotros nos hacen énfasis en el pecado, en la muerte, en la condenación, y nada más alejado del Dios de Jesucristo que esas imágenes. Si algo nos revela
el Dios de, si nos revela Jesús de Dios, es que es un Padre misericordioso que siempre nos perdona. Recordemos esa bella parábola del hijo pródigo, este hombre que se fue, se vendió y se gastó todo lo que la herencia de su padre, y cuando vuelve donde su padre, ¿qué hace el padre? Sale a regañarlo o a decirle: porque me hiciste esto y esto y esto y lo otro, te vas a tener que quedar castigado un tiempo. No, ¿qué le dice? No lo deja hablar ni siquiera y lo recibe con sus brazos abiertos, lo abraza, lo llena de amor, y en ese abrazo derrama sobre él su misericordia. Eso es lo que Dios hizo con Jairo, eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros, derramar su misericordia y recordarnos que su misericordia está por encima de nuestras caídas, tropiezos o pecados. Qué bueno que entendamos eso, porque cuando nosotros lo entendemos empezamos a vivir una fe más sólida, una fe que confía realmente en el Dios de Jesucristo, el Dios que es amor, el Dios que acompaña, el Dios que sostiene. En ese Dios es en el que ya se ha fundido Jairo, en el Dios que es amor, el Dios que acompaña a su pueblo, el Dios que acompaña a su familia, el Dios que nunca nos deja solos. Yo quiero invitarlos a que eso lo entiendan muy bien. ¿Para qué? Para que al experimentar la resurrección nuestra fe sea cada vez más firme, más sólida, como nos da testimonio hoy la mujer cananea. Esta mujer se hace grande, ¿por qué? Porque aunque Jesús le haya respondido al inicio que él no vino a darle de comer a los perritos, o no había sido enviado a los perros, que era como le llamaban a los no judíos, en este caso los cananeos o una mujer que era de Canaán, ella le dice: sí, Señor, pero incluso los perros comen lo que cae en las migajas de la mesa del amo. Jesús se dio cuenta de la fe que tenía esta mujer y le dice: qué fe tan grande, por eso que se haga como tú has dicho. Qué bueno que para nosotros la fe sea eso, sea creer en la resurrección, sea creer en el Dios amor, en el Dios misericordia, en el Dios que nos perdona siempre a pesar de nuestras caídas y tropiezos, porque solamente una experiencia firme y fuerte de amor es lo que nos lleva a cambiar nuestra vida y a transformar nuestros pasos. Ojalá, familia, que todos ustedes hoy puedan tener esa fe en Dios, en la resurrección de Jairo, y que Él está en el Dios que es puro amor y que solamente quiere lo mejor para ustedes. Jairo ya vive en Dios, y al vivir en Dios vive donde Dios vive, que es el corazón de cada uno de ustedes. Así que siéntanlo en su corazón, así como sienten a Dios. Búsquenlo, mírenlo, escúchenlo, háblenle. Con solo cerrar los ojos y descubrir a Dios en nuestro corazón, orando, lo podemos sentir. Asimismo es con Jairo. Que ustedes, familia, en medio de lo duro que es toda esta experiencia, puedan sentir su cercanía, su amor, puedan poner en práctica todo el ejemplo y el testimonio que Él les dio, y puedan tener la conciencia que el Dios no se lo llevó, no, Dios lo acompaña y lo acompañó en el momento de la enfermedad, y se ha unido con él en el momento de su resurrección. Y así como acompañó y está con Jairo, lo sigue acompañando a ustedes, amándolos, para que vivan con una fe firme en el Dios del amor, de la alegría y la esperanza. Que el Señor entonces hoy les dé esa gracia de confiar, de creer plenamente en Él, y que como familia cada vez estén más unidos, porque es así que es la voluntad de Dios, que es la misma de Jairo, que estén unidos, que se amen, que se acompañen y que se acompañen, y que vivan siempre alegres, en paz y en el amor. Amén. Señor Jesús, nunca antes sentí así un gran amor que cautivara mi vida. Ven por favor, sin ti no sé vivir, pues estar junto a ti le ha dado vida a mi vida. Oh, dulce compañía, Señor, en mis noches y mis días, primaveras en verano y en invierno mi calor. Dulce compañía,
Señor, en mis noches y mis días, primavera, ser verano, y en invierno mi calor siempre será. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que te presentamos por tu hijo Jairo Escobar López, para que, purificado de los auxilios celestiales, viva para siempre feliz en tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque Él es la salvación del mundo, la vida de los hombres y la resurrección de los muertos. Por eso, con los ángeles y santos, te aclamamos llenos de alegría cantando. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas tus palabras no pasarán. No, no, no pasarán, no, 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 no. No, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus amigos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amado Jesús, en este día queremos alabarte y bendecirte. Darte gracias, Señor, por tu presencia amorosa en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos siempre, por tu fidelidad. Gracias por tu promesa de la resurrección. Sabemos que Jairo ha resucitado. Ayúdanos, Señor, a que en medio de la tristeza o el dolor que podamos sentir por su ausencia física, podamos descubrir su presencia espiritual en nuestros corazones. Que su familia pueda sentirse amada y acompañada por ti, iluminada por tu luz, Señor. Dales la gracia de aumentar su fe, para que crean en ti, para que se abandonen en tus brazos, y para que tengan fortaleza en medio de estos momentos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos por el Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Atiende los deseos de esta familia que ha reunido en tu presencia. Acuérdate de nuestro hermano Jairo Escobar López, que durmió en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan María Vianney, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos fraternalmente un saludo de paz. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón, porque grande es tu amor por mí, porque grande es tu amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos nosotros invitados a esta cena. Señor, yo no significa que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. No me digas adiós, sino hasta luego. Dios determinó que con Él estoy mejor. No me digas adiós, no, sino hasta luego. Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir. No me digas adiós, sino hasta luego. No tengas miedo de morir, no tengas miedo, que aunque tenga que alejarme será tan solo un momento, porque yo, estaré esperándote en el cielo, con los brazos abiertos. No me digas adiós, sino hasta luego. Oremos. Renovados con estos santos misterios, te pedimos humildemente, Señor, que tu hijo Jairo Escobar López, purificado de todos sus pecados, merezca ser enriquecido con el don eterno de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, los invito a encomendarnos familia también al amor de nuestra Madre, la Virgen María, diciendo juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Antes de la bendición, vamos a escuchar estas palabras que quieren dirigirles a la familia de Jairo. Bueno, primero saludarlos. Esas son unas palabras de parte de la familia. Margie, la mamá, las envía, y de parte de toda la familia, pues es comunicarles el abrazo, el cariño, también la nostalgia y el recuerdo que siempre habitan en el corazón. Y aparte de eso, pues ser conscientes de que en el cielo todos nos encontraremos, entonces que no es una despedida, sino que es un hasta luego. Y que no hay mayor alegría que estar en los brazos de Dios. Así que con mucho amor la familia se dirige de esta manera. Para la familia Escobar López, que son mamá, Luisa, los hermanos John, Henry, Nelson, Alex y mi bella Viviana, junto con su único hijo, Ryan. Saludos hasta Miami. Recuerdo que vivimos la mejor de las infancias en nuestras vidas, en nuestra tierrita Medellín. Jugábamos y nos tratábamos siempre como hermanos, así no fuéramos de sangre. Diciembre era el mejor mes del año porque el papá Jairo hacía el mejor pesebre de toda la cuadra y nos reunía a todos completamente, a todos los niños de la cuadra, a orar con el mayor fervor la novena de Navidad, nunca antes leída y rezada por él. La forma como cantaban los villancicos hacía que cada uno de nosotros lo cantáramos con el ánimo y el mayor de los fervores. Él desde el cielo estará orquestando los mejores villancicos para esta Navidad. Gracias a papá Jairo aprendimos que el niño Jesús venía a nacer en nuestros corazones. Gracias por siempre a papá Jairo, siempre vivirás en nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Así es, familia, que Dios los bendiga, les dé mucha fuerza y esa certeza de la resurrección. El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Con el deseo de vivir en el amor, podemos continuar en paz. Damos gracias a Dios. Feliz noche para todos, Dios los bendiga. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara.